a todos, me acompañan. Buenas tardes, representante del Consejo Estatal. Homero Reséndiz, servidor, en representación del Partido Revolucionario Institucional, acompañado aquí del licenciado Picasso, que es el representante aquí en el Consejo. También me encuentro acompañado por el licenciado Reyes Guevara, quien es el suplente, que venimos a los dos a presentar esta documentación, donde queremos registrarnos ante este instituto. Una entrega de la documentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, a nombre mío y de mis compañeros consejeros electorales, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este acto de entrega de recepción en el que se solicita, en términos de lo dispuesto por el artículo 162, fracción 3 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, el registro de la fórmula de candidatos a cargo de diputados por el 17 Consejo Electoral de este distrito, en esta ciudad, manifestándoles que la documentación que en este acto se entrega habrá de ser revisada por este Consejo Electoral en los términos de lo dispuesto por el artículo 212 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Finalmente, les informo que este Consejo Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 214 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, celebrada la sesión con el único objeto de registrar las candidaturas que procedan. Gracias. Aquí faltaba la porra, Homero, faltaba la porra de aquí. Yo. Hago entrega del acta de recepción de los documentos que usted acaba de proporcionar. Para cámara. Ahora enséñalo. Ahora enséñalo. Levántala. Levántala. Si gusta, por favor, hacer uso de la palabra. Con mucho gusto lo escucharemos. Pues agradezco la atención de recibir estos documentos, y la verdad que voy cumpliendo el procedimiento de las normas y los estatutos del reglamento que se necesita para esta sesión. Agradezco la atención de recibir los servicios del lado. De un desarrollo mejor para todas las comunidades. Gracias.
Las ansias ya por empezar la campaña política. Gracias por venir y acompañarnos a la figura política de nuestro próximo candidato a la presidencia municipal, el ingeniero Pablo Alberto González León. Bienvenido, gracias, ingeniero. Recuerde que el PRI es unido, es uno solo. Gracias por estar aquí. De igual manera, los municipios que están también dentro de la zona de Abasto Cañera y que saben que el poder y la fuerza del PRI está unificada. De Antiguo Morelos, Tamaulipas, próximo candidato a la presidencia municipal, Toribio Hernández, quien viene también con nosotros. Bienvenido, gente de Antiguo Morelos, gracias por estar aquí. Esta fuerza del PRI no puede estar descartada y por supuesto presento a ustedes para que nos brinde un mensaje a todos quienes lo acompañamos en esta tarde. Homero Reséndiz Ramos, próximo candidato de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, a la Diputación Local. Bienvenido, buenas tardes. Quiero darle las gracias por acompañarme a esta entrega de la documentación ante este instituto, ante este consejo electoral. La verdad que muy emocionado, como siempre, por sus muestras de apoyo, de simpatía y de amigos, de amistad, de compañerismo. Y eso, la verdad que es lo que nos fortalece, nos emociona, nos entusiasma. Su participación y su apoyo, siempre solidario, siempre atento, siempre entusiasta. No quiero decir nombres porque no terminarían toda la tarde de darle las gracias a cada uno de ustedes. La verdad que muy, muy emotivo, muy emocionado, muy agradecido por su presencia. Y gracias a Dios, miren, con esta sombrita y anunciándonos agua para el mante, ¿qué más satisfacción podemos tener? Hoy, en este día que también nos acompaña nuestros amigos candidatos, Pablo González, por aquí, por el mante. Gracias, Pablo, por acompañarme en este registro. Nuestro amigo Toribio también. Gracias, Toribio. Nuestro delegado en el municipio, Aurelio, muchas gracias por estar aquí presente. El presidente del partido en Antiguo Morelos también presente con nosotros. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. No puedo dejar de lado a mi mujer, Juanita, siempre conmigo en todo momento. Y mi compañero de fórmula, que a partir de estos vamos a hacer un intenso trabajo, una intensa actividad, licenciado Reyes Guevara, muchas gracias. Tenemos tarea a partir del domingo, así que ahí vamos a invitarles en los próximos días cuál será nuestra agenda, cuál será nuestra actividad. Y la verdad que con esa emoción y con ese entusiasmo que siempre hemos hecho las actividades en todo este proceso interno y en este que se avecina, la verdad que haremos con mucho entusiasmo, con mucha entrega, con mucha emoción para poder salir adelante y presentarles las propuestas que nosotros hemos venido planeando en estos días. Y que la verdad que, como siempre lo hemos dicho, estamos muy convencidos que en los próximos años al Mante, al distrito 17, le debe ir mejor. Aprovecho el espacio y la oportunidad para decirles que a partir del domingo, que nos acompañen junto con nuestro amigo Pablo, haremos por ahí una misa, quienes gusten acompañarnos, iniciamos a las 7 de la mañana, y de ahí para adelante, pura actividad, las 24 horas del día, yo creo que vamos a estar participando. Entonces, yo nada más reitero mi agradecimiento para todos los aquí presentes y enhorabuena, muchas gracias y ¡arriba el PRI! ¡Arriba el Mante! ¡Y arriba el Distrito 17! ¡Muchas gracias! ¡De la zona centro! ¡El PRI está vivo! ¡El PRI está fuerte! ¡El PRI! ¡Somos todos! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Apenas vamos a iniciar un largo camino! ¡De respeto hacia la ciudadanía, pero también de propuesta! ¡De marcha diaria y de trabajo conjunto!
Como sus fieles guerreros, transformando nuestras vidas con el grito de...